Ataque fantasma captado con una cámara de seguridad. Scary Videos publicó hace 6 años un video realmente perturbador. En el metraje, se observan las filmaciones de una cámara de seguridad instaladas al interior de un extraño sujeto. Cuando recién habrían sido las 2 de la madrugada, algo tan extraño, como perturbador, ocurre. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Una extraña sombra se paseaba por encima del sujeto. Esta otra filmación fue filmada por la cámara instalada en uno de los pasillos del hospital. Atento. La filmación pertenece a un canal de televisión hindú, quien documentó en video el antiguo hospital psiquiátrico. Se cree que estamos ante la real aparición de un fantasma, atacando a este pobre sujeto. ¿Enfermedad mental o actividad paranormal? Tú decides. Se ocurren cosas que no deberían ser captadas por ningún humano, eventos siniestros que generan traumas a las personas que lo ven, y pudieron ser evitados solamente dejando la curiosidad atrás. En este fragmento de video, podrás notar cómo un grupo de amigos van en busca de apariciones en un río indonesio. No te imaginarás lo que allí encontraron. Dibawanya sama makhluk itu kan. Wah, ya, parah, ya. parah. Tujuan orang ini apa ya? Mungkin dia berteman kalau dia sama. Enggak mungkin dia berteman. Luego de varios minutos la presencia sospechosa continúa allí, indudablemente aquí ocurre algo extraño, y para nada puedo pensar que es una persona cuando tiene esos comportamientos y movimientos tan extraños. Recuerda que todo esto lo dejo a tu criterio y estaría encantado de leer tu opinión en los comentarios. Oh, dia nyerahkan sesajen itu, Pain. Tuh. Lo que estás por ver es realmente perturbador. Un hombre se hallaba explorando una cueva junto a su perro durante la madrugada. Cuando parecía que no iba a encontrar nada en su interior, algo cambiaría en cuestión de segundos. Oh,
Thomas. La silueta de un hombre alto, cuyo rostro es apenas visible, se encuentra parado al fondo de la cueva. El explorador se va inmediatamente y ahí acaba el clip. No se sabe quién era esta persona, por qué de todos los lugares estaría allí. ¿Qué piensas de este caso? Lo siguiente fue documentado por las cámaras oficiales que los policías llevan en su pecho. Ocurrió sobre una pesada noche, en un sitio bastante apartado de la ciudad donde atendían el llamado de unos jóvenes, quienes habrían ingresado en un orfanato abandonado pero jamás regresaron. Armados, vestidos de civil y preparados para toparse con delincuentes, se internan en aquel apartado lugar sin saber que algo bastante extraño estaría por ocurrir. Você estava ouvindo barulho no mato, igual eu? Eu ouvi. É aqui que ele ficava, Marcelo. Olha lá. Vocês viram? Louco. Calma aí. Não pode ser ele, mano. Eu vi. Nenhum dos presentes pode crer o que viram. Además, aseguram haver dado no blanco, mas aquilo não aparece por nenhum lado. Sin despistarse, continúan con la labor de buscar los jóvenes perdidos, dejando de lado aquel suceso, pero en definitiva, esta no sería su única aparición. No tem nada para acá. Aquí tem uma casa. Uma casa? Aquí. O que foi? O que aconteceu? A cabeça! A cabeça de bode! Vai subir? Como te decía, los metrajes son de oficiales que atendían al llamado de unas desapariciones, que no pudieron ser resueltas por aquella aparición. El metraje se corta bruscamente y fue extraído de un foro de Reddit donde se asegura. Aquellos fueron despedidos al intentar dar una explicación lógica que nunca pudieron dar. Una de las exploraciones más extrañas que sin duda te acompañarán hasta antes de dormir. Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram, solo los verdaderos seguidores me siguen. Pediofobia, o mejor conocido como la reversión extrema, miedo extremo o terror a las muñecas, es uno de los temores más conocidos y comunes del humano. Ahora tan solo por un momento ponte en los zapatos de lo que estás por ver, captado a las 3 a.m. Los sujetos que ves en pantalla se encontraban alrededor de un ancianato cumpliendo un reto, logrando captar lo siguiente. So far this Dairy Queen has been absolutely going crazy, like the lights are flickering and stuff like that. What is that? Oh, it's demented, man. Bro, what the fuck is that? Hello? Yo, let's go. Let's go. Hello? Yo, we can't leave. Dude, wait, hello? Dude, let's go. Bro. Are you seeing this? Yeah, I see it. Let's go, man. Dude, it's moving. Yo, what the fuck? Yo. Fuck them, let's go. Yo, sure. Go back in the car. Yo, come back, bro. Come with me, bro. Come with me. Bro, come with me. Bro, what the frick is that? Yo, bro, what the frick? Come with me. Estúpidamente, los chicos comienzan a perseguir aquel ser por los oscuros y perturbadores callejones. Bro, what is that? No, that's the thing. Hello? We're not afraid of you. Yo, that's the thing, bro. That's the freaking thing. But what is it doing? It's literally just standing there. Hello? What are you? Bro, where's my ghost meter? Oh my god, I forgot it in the car. Bro, what the f? Bro, what do you mean the other way? Look! There's an alley down that way. Yo, my camera's going blurry.
Yo, what the frick is that thing? Hello? We are not afraid of you. I am not afraid of you. Oh my god, bro, what the f? Did you see how, did you see how it was, I was walking? Bro, that thing is not human. No. Yo, wait. It went to my car. Bro, it's gonna take my car. El hecho de encontrarse en un sitio cercano a un ancianato, lo primero que me hace pensar es que se trate de alguna mujer desorientada, pero al mirar sus movimientos, me causa más preguntas que respuestas. Inmediatamente se retiran del sitio y esto ocurre. We're literally getting the hell out of here right now. Holy shit! Oh my god, yo, let's get the hell out of here, bro! Oh my god, what the frick was that? Bro, oh my god, what the hell? Bro. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Out of here right now. No! Oh my god, Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video. Pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el emote un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompañe.